Well, it's good to be with everybody in Mexico and Argentina tonight and Miami. Es bueno estar con todos en México, Argentina, Miami, esta noche. We are studying the book of Hebrews. We're in chapter 2. Estamos estudiando el libro de Hebreos y estamos en el capítulo 2. Now, so far, it's been a little slow, a little bit. There's some revelation to receive, but it's kind of hard. Hasta ahora ha sido un poquito, quizás un poco lento. Hemos recibido revelación, pero quizás ha sido un poco más, un poco duro al principio. Okay, but now we're starting to get into the meat of Hebrews. Pero ahora vamos a empezar a entrar en lo que es la carne de Hebreos. Tonight we're going to see mentioned for the first time. Hoy vamos a ver que mencionen por primera vez that Jesus is the high priest. Donde dice que Jesús es el sumo sacerdote. And actually, the whole book of Hebrews is given that revelation. Y realmente, todo el libro de Hebreos es para esa revelación. And I believe that the Christian church of today has neglected that revelation totally. Y yo creo que la iglesia cristiana de hoy en día ha negado esa revelación completamente. Mm. O lo ha how do you say neglected, Jeannie? Please. When you neglect something, we can't hear you. Can't hear you. Yeah. Que lo han ignorado, no han hecho caso. ¿No? Mm-hmm. Rechazado. Ocultado. No rechazado, porque no, si lo conocen lo reciben, pero no se hace caso, no, ni lo vean. Lo han reconocido. No lo han reconocido. We know Jesus as the Lamb of God. Conocemos a Jesús como el Cordero de Dios. That was the sacrifice. Como el sacrificio, que fue el sacrificio. And we've heard a lot of teaching about him being the king and the returning king. Y hemos escuchado mucha enseñanza sobre él como el rey y el rey que regresa. But there just is hardly anything taught about Jesus the high priest. Pero hay muy poco, casi nada, enseñado sobre Jesús como el sumo sacerdote. And I don't know the reason why. Y no entiendo, no sé qué es la razón. I know that before I received the revelation of New Covenant, I really didn't either. I guess it was because I wasn't taught it. Y yo sé que antes de que yo recibí la revelación del Nuevo Pacto, yo tampoco, quizás porque no me enseñaron tampoco. It was just something that was a theme that just wasn't capitalized on. Fue un tema que realmente no, nunca fue enseñado. But I believe this is the most important theme of the whole New Covenant. Pero yo creo que ese es el tema más importante de todo el Nuevo Pacto. And so when we start to study now from in chapter 2, from verse 16 onward, I really want you to pay attention. Entonces ahora, cuando hoy que vamos a estudiar en capítulo 2, de versículo 16 en adelante, quiero que presten mucha atención. I want you to ask the Holy Spirit to reveal to you the significance of Jesus being the high priest. Y quiero que tú pides al Espíritu Santo que él te dé la significancia de lo que significa que Jesús sea nuestro sumo sacerdote. Mm-hmm. Now I'll say this, without him being the high priest, we would not have expiation for our sins. Y yo quiero decir esto, que si sin que Jesús sea nuestro sumo sacerdote, no tendremos la apropiación. Expiación, dijo él, ¿verdad? Y ya me acordé también de lo de negligence. Es que han sido negligentes.
negligente. Gracias. Sí. Sabía que era. Ajá. Gracias. Sí. Shedding the blood like a lamb is one thing. Derramar su sangre como cordero es una cosa. But to fulfill the Old Testament requirements, something had to be done with that blood. Pero para completar o llenar los requisitos del Antiguo Testamento, algo tuvo que pasar con esa sangre que él derramó. There was no expiation unless that blood was placed upon the altar. No había expiación, sino que esta sangre sea puesta sobre el altar. And that was the purpose of the high priest. Y este fue el propósito del sumo sacerdote. Okay. It was he that took his own blood into the Holy of Holies. Es él quien llevó su propia sangre al lugar santísimo. But that's not all that he's doing. I mean, that in itself is tremendous. That is the forgiveness of our sins. Eso en sí es tremendo, es el perdón de nuestros pecados, pero no es todo lo que él está haciendo. So let's ask the Holy Spirit for revelation. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo por la revelación. Okay, can we do that? Why don't we just do that right now? Vamos a hacerlo ahorita. Father, you have sent the Holy Spirit through Jesus. Padre, tú has enviado el Espíritu Santo a través de Jesús. To reveal all truth. Para revelar toda verdad, toda la verdad. And here is a truth that we find written here in the book of Hebrews. Y aquí hay una verdad que encontramos aquí escrito en el libro de Hebreos. That we do not have the full understanding. Que realmente no tenemos todo el conocimiento. And like Ricardo saying, it was ocultado, it was hidden. Y como Ricardo estaba diciendo, estuvo ocultado, estuvo escondido. But now is the day of revelation. Pero ahora es el día de la revelación. Holy Spirit, we ask you to reveal to us this magnificent truth. Espíritu Santo, pedimos que tú reveles a nosotros esta verdad maravillosa, magnífica. That we can see Jesus as the high priest. Que podamos ver a Jesús como el sumo sacerdote. But we can see him in the entirety of who he is as high priest. Pero verlo en toda su plenitud de lo que él es como sumo sacerdote. And we can come into a place of rest, knowing who he is and what he's doing. Y que podamos entrar en ese lugar de descanso sabiendo lo que quién es él y lo que él está haciendo. Thank you for your faithfulness to us, and thank you, Jesus, for sending the Holy Spirit. Gracias por tu fidelidad a nosotros, Espíritu Santo, y gracias, Jesús, por enviar el Espíritu a nosotros. Thank you, Father. Gracias, Padre. For Jesus. Por enviar a Jesús. Amen. 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 Well, we stopped at verse 15 last week. La semana pasada paramos en versículo 15. But I think it'd be good if we backed up maybe to verse 14 and read 14 and 15 together. Pero creo together. Que sería bueno regresar y leer 14 y 15 juntos. Kind of give us an idea of how we left off. Para recordar dónde nos quedamos. Okay. I'll go ahead and ask Veda to read 14 and 15 in Spanish. Vamos a leer 14 y 15 en español. If you're listening you don't speak Spanish, just follow along with us in Hebrews 2, verse 14 and 15. Is it 2? Chapter 2. Yeah. Entonces, si estás escuchando el video y no hablas español, pues sigue con nosotros en capítulo 2, 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte del poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida,
Okay, so that's where we left off last week. We had a little bit of discussion about those two verses. Eso es donde nos quedamos la semana pasada y tuvimos un poco de plática sobre esos dos versículos. And I don't want to get involved in that again. I want to continue, but thinking of that, let's read verse 16. But this is where we're at. Y no vamos a repasar todo eso, pero pensando en eso, vamos a leer versículo 16, mm-hmm. Right? Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. All right. Abraham. So he doesn't give help to angels because angels are not made in the image of God. No ayuda a los ángeles porque los ángeles no están hechos en la imagen de Dios. They are of a total different creation. Son de una creación única, diferente. But his eyes are turned towards the descendants of Abraham. Pero sus ojos están puestos sobre los descendientes de Abraham. Right now I am giving the book of Romans to Asia and to India on Mondays. Ahora los lunes estoy dando el libro de Romanos a Asia y a India. And we just got done with Romans chapter 3 and Romans chapter 4. We were talking about Abraham to great detail. Y acabamos de terminar el Romanos 3 y 4, donde hablamos de Abraham en mucho detalle. And one of the things that is so relevant in the book of Romans is that who is the descendants of Abraham? Y una cosa que es muy claro en Romanos es explicando quién es. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? You might think, well, the descendants of Abraham are the Jewish people. Quizás tú piensas que son los hijos, son el pueblo de Israel. It could be. Es posible, puede ser. If they have faith in Jesus Christ. Pero solamente si tienen fe en Jesucristo. Okay. Faith, belief in the promise is what the basis of the descendants of Abraham is all about. Un descendiente de Abraham está basado sobre el hecho si tienen fe para creer en Jesucristo. The Jews and the Gentiles, they must have faith in the promise. Los gentiles y los judíos tienen que tener fe en la promesa. Our promise is the new covenant. That's our promise. Nuestra promesa es el nuevo pacto. Okay. Esa es nuestra promesa. And the same way that Abraham had to have faith in what God spoke to him, we need to have faith in what Jesus has spoken to us. Y la misma manera que Abraham tuvo que tener fe en lo que Dios le había dicho, hablado, nosotros también tenemos que tener fe en lo que Jesús nos ha hablado. Abraham, looking at the situation that he was in 100 years old, he didn't waver in his faith. He maintained that belief, what God says, he will do. Abraham, aunque vio su cuerpo, sus circunstancias, pero no cambió su fe. No, él quedó creyendo en lo que Dios había dicho. And God's promises is what causes you to become a descendant of the Father's faith. La fe en las promesas de Dios es lo que te causa ser un descendiente de Abraham. The Father. El Padre de la fe. Of faith. Okay? Because he believed. Porque él creó. You might want to revisit Romans chapter 3 and chapter 4 to get that understanding once again. Es posible que después puedes revisitar Romanos 3 y 4 para otra vez tener ese entendimiento. Okay, but this verse says that assuredly he gives help to the descendants of Abraham. How Pero do you do that? Ese versículo dice que seguramente, ciertamente, él no da, él sí da ayuda a los descendientes de Abraham. ¿Y cómo? How does he give help to the descendants of Abraham? ¿Cómo es que él va a dar ayuda a los descendientes de Abraham? Vamos a decir, That's a good question. Es una buena pregunta. Let's continue to read. Vamos a continuar leyendo. Verse 17, therefore, he had to be made like his brethren in all things.
Y luego dice, versículo 17, dice, por tanto, él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todas las cosas. Take a pen and underline all things. Toma tu pluma y marca allá donde dice en todo, en todas las cosas. All things. Does that leave anything not included? ¿Eso todo deja que hay algo no incluido? Well, if it says all things, does that mean 100%? Si dice todas las cosas, ¿significa 100%? Absolutely. Absolutamente. And this is a very important item that the writer of Hebrews is showing us. Y ese es un punto muy importante que el escritor de Hebreos nos está mostrando. And this is not going to be the only time that we see this. Y no va a ser la única vez que lo vamos a ver. This point is going to come up again and again, and you're going to have to realize that he was made in our likeness to suffer what we suffer. Ese punto va a salir vez tras vez tras vez, y vamos a tener que realizar que él tuvo que ser como nosotros y que él sufrió. Mm-hmm. In all things. En todas las cosas. All right, let's reread that. Therefore, he had to be made like his brethren, that's us, in all things. Tuvo que ser semejante, hecho semejante a sus hermanos, nosotros, en todo. Why? ¿Y por qué? So that he would be a merciful. A fin de que sería un. Well, go ahead. Merciful and faithful high priest. Un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Okay, and there's two things there. Son dos cosas ahí. Merciful. Misericordioso. Because he knows. He's passed through that same temptation. He knows what's you're being hit with. Él es misericordioso porque él ha pasado lo mismo que tú. Y él sabe lo que estás pasando. And faithful, meaning that he will never leave you or forsake you in your times of need. Y él es fiel porque él nunca te va a dejar jamás en tu tiempo de necesidad. Okay, so let's read it together. So that he might become a merciful and faithful high priest. Entonces, leyéndolo todo junto, a fin de que él llegue a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. In things pertaining to God. En las cosas que a Dios atañen. To make propiciation for the sins of the people. Para hacer propiciación por los pecados del pueblo. This is the first time in the book of Hebrews that high priest is mentioned. Esta es la primera vez en el libro de Hebreos que menciona el hecho de que él es sumo sacerdote. Okay, so let's look at what we've discovered as far as the elements that we've seen so far about a high priest. Entonces vamos a ver lo que dice aquí acerca de los elementos. Acerca de un sumo sacerdote. He had to suffer the same as you and I. Él tuvo que pasar sufrimiento, tuvo que sufrir como tú y yo. He had to be made exactly like us so that he could have an understanding of what we go through every day of our life. Él tuvo que ser hecho exactamente como tú y yo. Para que él podría tener un entendimiento de lo que sufrimos todos los días. You cannot be merciful to somebody that you can't identify with their pain or with their suffering. Tú no puedes tener misericordia para alguien que donde tú no identificas con su dolor o con lo que están sufriendo. But Jesus became just like us so that he would suffer the same tribulations and trials. Pero Jesús fue así hecho y sufrió como nosotros para poder identificar con nosotros en las pruebas. He was made like his brethren, but his brethren, you and I, are priests. Él fue hecho semejante a sus hermanos,
Pero sus hermanos, tú y yo, somos sacerdotes. Okay. We are a holy nation, a royal priesthood. Porque somos una nación santa, un sacerdocio real. Okay, we are priests, but he is the high priest. Somos sacerdotes, pero él es el sumo sacerdote. He's above all things. Sobre todo, encima de todas las cosas. Okay. He is the suma. He would be in a pale description. He would be like an Aaron to the children of Israel. Pale. Oh, a weak. En una, para una explicación así muy, muy débil, no muy bueno, pero él sería como Aarón a los hijos de Israel. No, why do I say it's weak? ¿Por qué digo que es débil? Because Aaron was a type and shadow of what is real in heaven. Porque Aarón solamente fue un tipo, una sombra de lo verdadero que está en los cielos. Okay, so what we saw Aaron in his priesthood is just a glimpse of what Jesus does in the eternal. Y lo que vimos que Aarón hizo aquí es una como un vistazo de lo que Cristo hace en los cielos. Verse 18. Versículo 18. For since he himself was tempted in that which he has suffered, he is able to come to the aid of those who are tempted. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. He can identify with us. He can identify with you. He can identify with me. When we go through a temptation, he identifies. Él puede identificar con nosotros, contigo, conmigo. Él puede, cuando pasamos por algo, él puede identificar con nosotros. And that's very important because he is going to intercede for us as high priest. Y eso es muy importante porque él va a interceder por nosotros como sumo sacerdote. He knows what that suffering is entailing, and he goes to God knowing and full of mercy. He goes before the Father. Y él sabe lo que es el sufrimiento, lo que todo lo que involucra, y luego él va a Padre para nosotros, y él va. He's our advocate. He is our intercessor. Es nuestro abogado, es nuestro intercesor. And he knows the weakness of man. He knows the weakness of man. Él conoce la debilidad del hombre. That is something that is incredibly important that we have that understanding. Es algo muy importante que nosotros entendamos esto. He was born of flesh and bone, just the same as you and I. He was tempted the same as you and I. He understands. He knows. Él nació sangre y hueso como tú y yo. Y él fue tentado como tú y yo. Entonces él entiende. So there is nothing that you're going to fall temptation to that Jesus himself did not have that same temptation. Entonces no hay nada que en lo cual tú vas a ser tentado de que no también Jesús pasó lo mismo. Él sí. You can't have in your mind, well, he won't understand. No puedes tener en tu mente, él no entiende. He understands. Él sí entiende. And he has mercy. Y tiene misericordia. That's a big one. Eso es algo grande. To understand that Jesus is the high priest that is merciful because he went through the same temptation is a great plus. Entender que Jesús es misericordioso, es un sacerdote y misericordioso porque él pasó por lo mismo que nosotros. Es una gran beneficio. Mm-hmm. Verse 18 also says he is able to come to the aid
Y versículo 18 también dice, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Okay. Para venir a ayudar. It's not that it's beyond his control, or it's not that it's beyond his ability. The word of God says God, Jesus Christ, is able. No es que está más allá de su habilidad y que no puede. No, la palabra dice que él es poderoso para hacerlo. And he gives the help to his brethren, who are the descendants of Abraham. Y él va a dar su socorro a los descendientes de Abraham, a sus hermanos. You have got a brother that is a high priest. Tú tienes un hermano quien es un sumo sacerdote para ti. A big brother. Un hermano mayor. That is your sumo sacerdote. Que es tu sumo sacerdote. Okay. Let's open up for questions or observations aquí, before we go into the next chapter. Aquí quiero abrir para observaciones o preguntas antes de ir al siguiente capítulo. El siguiente. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Doubt. ¿Duda? Observation. Observación. You have to take off your mute if you're going to say. Okay, yo, go ahead, Jake. Yo nomás quería decir que es asombroso, asombroso que como dice aquí, que no hay nada que Jesús no entiende en nosotros, hasta lo más pequeño, lo más, es un confort eso, ¿no? No hay llaves. Sorry. Es un confort, una consuelo, una te motiva, te levanta a mí, ¿no? En lo personal, en saber que Él nos comprende, nos entiende, no está arriba, así es sumo sacerdote y sí, es encima de nosotros, pero al mismo tiempo Él nos entiende, por eso tuvo que venir, ¿verdad? Encarnarse, por eso. No podía venir así como creían los judíos que iba a venir así con esplendor, con rey de reyes y todo. Tenía que venir como vino por esto mismo, ¿verdad? Yeah. I don't know how you, I'm not talking about you, only Judy, I'm talking about people. In general. I don't know how people relate to Jesus. Yo no sé cómo la gente en general relacionen a Jesús con Jesús. I don't know if they think that he's so far away from them that he cannot identify with us. No sé si ellos piensan que él está tan lejos de nosotros que no puede identificarse con nosotros. You see, the idea, well, he was God and I'm not, therefore he doesn't understand what I'm going through. That's a lot. El hecho de que no, él era Dios. Y entonces, ¿cómo es que él va a entender lo que yo estoy sufriendo o pasando? He could do all those things because he was God. Therefore, I'm not God. Therefore, he can't know what I'm going through. Eso es una mentira. El hecho de que, no, todo lo que él hizo es porque era Dios. Y entonces, ¿cómo él va a entender lo que yo estoy pasando? So the author of Hebrews is plainly telling us, Jesus became like you and suffered just like you in all things that he could be merciful to you. El autor de Hebreos está diciendo entonces, no, Jesús se hizo como tú, hombre, para que él podría pasar y sufrir todo lo que tú te va a pasar a ti para que él podría tener misericordia y ayudarte en tu tiempo de necesidad. So, this should be a help to go into the throne of grace. Eso debe ser una ayuda para que entremos en el trono de la gracia. Knowing that we receive help.
sabiendo que vamos a recibir ayuda. Okay, Belén, you have a comment. Gracias. Gracias. Y nosotros, bueno, ahorita que dijiste papi, que dijiste Big Brother, yo me imaginé algo muy hermoso en el sentido de que nosotros podemos tener la bendición de que el Hijo de Dios, el unigénito, se humilló a sí mismo para hacerse como nosotros, para enseñarnos a vivir como Dios quiere que vivamos, para mostrarnos a nosotros que siendo humanos sí se puede vivir agradando a Dios. ¿Sí? De hecho, nosotros hoy por hoy con el nuevo pacto podemos comprender que todos los días estamos en la elección de la opción 1, la opción 2. Y de esa manera, siguiendo la opción 1, vamos logrando nosotros vivir, alcanzando, mejor dicho, la santidad, escogiendo a Dios y siguiendo el ejemplo de Jesús. Él nos dejó la forma, Él nos dio el ejemplo, y sigue trabajando empáticamente con nosotros, está en nuestro mismo sentir, en nuestro mismo pensar, para poder abogar delante de Dios, Padre, para que nosotros podamos darnos cuenta de la grandeza de Jesús y al mismo tiempo de la similitud que tiene con nosotros. Él es grandioso, maravilloso y todo, pero se humilló y se hizo como nosotros. Y por eso comprende todas nuestras debilidades, por eso comprende todas nuestras necesidades. Por eso Dios va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes, porque nosotros no podemos solos por las debilidades que tenemos. Pero como Dios nos ve a través de Jesús, como si Jesús fuera un ventanal, y a través de ese ventanal viera a la humanidad creada, entonces podemos tener la oportunidad de alcanzar esa gran misericordia. Todo lo ganó Jesús para nosotros. Él nos enseñó a vivir para agradar a Dios. Él está ahí para ayudarnos a alcanzar la eternidad en la gloria. Y como sumo sacerdote, pues está haciendo su función y nos enseña a hacerlo también nosotros. Very good. Comment. Very good comment. Very good comment. Going back what we just talked about. Regresando a lo que acabamos de hablar. He was made to be like us in all things. Él fue hecho ser como nosotros en todas las cosas. So he can be merciful. Semejante a nosotros para ser misericordioso. And it also says that he gives aid to those who are tempted. Y también dice que va a ayudar a los que son tentados. That's in verse 18. En versículo 18. Now, when we get to the new covenant, which is in chapter 8. Cuando llegamos al nuevo pacto en capítulo 8. The last part of the covenant says that I will be merciful to your iniquities. La última parte del pacto dice, y yo tendré misericordia de tus iniquidades. Ah, so there are. Christ understands the iniquities as being failures on our part to measure up to that standard, but he says, I understand that. Entonces Cristo está diciendo en ese versículo, en el pacto, que tus iniquidades es tu failure to measure up. El hecho de que no puedes llegar a la meta, pero él está diciendo, yo voy a perdonar esto. Yo voy a tener misericordioso, perdón, de eso. Okay, why? ¿Y por qué? Because he passed through those same temptations. Porque él pasó las mismas tentaciones. All right, understand that? ¿Entienden eso? He can say, I am going to be merciful to your iniquities. Él está diciendo, yo tendré misericordia de tus iniquidades. He is identifying with us totally. Porque está identificando con nosotros completamente. In our weaknesses, he identifies. En nuestras debilidades, él puede identificar con nosotros. Okay.
Understand that? ¿Entienden eso? All right. So let's go to chapter 3. We're in chapter 3 now. Hallelujah. Seguimos en hasta capítulo 3. Estamos en capítulo 3. Aleluya. Chapter 3, verse 1. Therefore, holy brethren, holy brethren. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, hermanos santos. No, whoa. How can you be a holy brother? ¿Cómo vas a ser un hermano santo? Partakers of the heavenly calling. Participante del llamamiento celestial. Because you have a high priest. Porque tienes un sumo sacerdote. Because he identifies with your weakness. Porque él identifica con tus debilidades. The author says, holy brethren. El autor dice, por tanto, hermanos santos. Partakers of the heavenly calling, consider Jesus. Participantes del llamamiento celestial, consideran a Jesús. What does that mean, to consider Jesus? ¿Qué significa? Considera a Jesús. It means to open your eyes and see. Significa abrir tus ojos y ver. Look at what he has accomplished, what he has done. Vea lo que él ha logrado, lo que él ha hecho. Look at what he suffered. Vea lo que él ha sufrido. Look at how he has died to himself from the time he said yes to the Father to come. Ver cómo él ha sufrido también. Y desde el momento que él, lo que, como él ha muerto toda su vida, el momento que él dijo al Padre, sí, voy. Right? Yeah. When he took on the mission. Cuando él tomó la misión. To be the propitiation. Para ser la propiciación de nuestros pecados. That's when he began to die. Ese es el momento que él empezó a morir. He began to disminuir. Él empezó a disminuir. To the point of obedience to the cross. Y llegó hasta el punto de la muerte en la cruz. Consider, yeah. Dice, considera a Jesús. Look at how he walked. Vea cómo él caminó. Look how he lived his life every day. Fíjense cómo él vivió su vida cada día. He was the apostle, the sent one. Él fue el apóstol, el enviado. El enviado con una misión. The one who was sent with a mission. And high priest of our confession. El apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. What you're saying? Confession and those of faith. Listen, you know, for him to be the high priest of your life, you have to accept him as that high priest. ¿Saben que para que él sea el sumo sacerdote de tu vida, tú tienes que aceptarlo de tal forma? He is, because God has placed him that, but it doesn't necessarily mean that he is your husband. Él es el sumo sacerdote porque Dios le ha puesto en esta posición, pero no necesariamente es tu sumo sacerdote. The only way that he becomes your high priest is when you, by your faith, places him in that place. La única manera que él va a llegar a ser tu sumo sacerdote es cuando tú, por tu fe, le pongas allá en esa posición. So the author of Hebrews is saying, that is our confession. That is what we say. That is what we believe. Entonces el autor de Hebreos está diciendo, esa es nuestra confesión. Eso es lo que decimos y lo que creemos. He is our apostle. He is also our high priest. Él es nuestro apóstol. Y también es nuestro sumo sacerdote. Is he your high priest? ¿Es él tu sumo sacerdote? Well, if he is, then you better understand what that means. Pues si es que sí, entonces más vale que entiendas lo que significa. Verse 2, he was
faithful to him. He, Jesus, was faithful to him, God the Father. El versículo 2 dice, el cual fue fiel al que le designó, hablando de Jesús siendo fiel al Padre. Okay. Jesus was faithful to him who appointed him. Jesús fue fiel a aquel quien le designó. As Moses also was in all of his house. Como Moisés también en toda la casa de Dios. Moses was faithful. You know Moses was faithful. ¿Sabes qué? Moisés fue fiel. He was given a job to do and he did it. Le fue dado un trabajo y él lo cumplió. One time he hit the rock and said, speak to the rock, which caused him problems. Claro, una vez él golpeó la piedra en vez de hablar a la piedra y ese le causó problemas. But he was faithful to God. Pero fue fiel a Dios. Uh-huh. Verse 3, for he has been counted worthy of more glory than Moses, talking of Jesus. Hablando de Jesús, versículo 3 dice, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. I believe it's in the book of Corinthians. It says that the law has a glory, but Jesus has much more glory. Creo que está en Corintios que dice que la ley tiene gloria, pero Jesús tiene mucho más gloria. Moses had a glory, but in comparison to Jesus, it's like he has no glory at all. Moisés tuvo gloria. Pero en comparación a Jesús, es como que no tuviera gloria. But just so much as the builder of a house has more honor than the house. En la misma manera que el... What verse is that? Verse 3. Oh, en la misma manera que un constructor de la casa tiene más honor que la casa. Versículo 3. For every house is built by someone. Porque toda casa es hecha por alguien. But the builder of all things is God. Pero el que hace todas las cosas es Dios. Now Moses was faithful in all his house as a servant. Ahora Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. For testimony of those things which were to be spoken later. Para testimonio de las cosas que se iba a decir más tarde. But Christ was faithful as a son over his house, whose house we are, if we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Y luego dice, sí, retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Is there any unity between verse 1 and verse 6? ¿Hay algo de similaridad o unidad entre versículo 1 y versículo 6? Jesus is our confession. We have placed him there. Romans chapter 10. If we confess Jesus is Lord and believe in our heart that Christ rose him from the dead, we shall be saved. Como dice Romanos 10, si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le ha levantado de la muerte y seremos salvos. These are not just loose words. These are words with meaning that has conviction of a heart. Pero no son palabras sueltas. Son palabras que tienen convicción y que están atados a nuestro corazón. Consider Jesus the high priest and the apostle of our confession. Entonces dice, considera a Jesús el apóstol y sumo sacerdote. And we hold fast that confidence. Y dice que tenemos que tener, is that, where is that? In this verse 6. En versículo 6 dice,
y retenga firme esta confianza. Confidence in what? That he's our apostle and high priest. ¿Confianza en qué cosa? Que él es nuestro apóstol y sumo sacerdote. The role of high priest, if you will receive that truth and lay hold of it in conviction, it will absolutely set you free. De ese papel como sumo sacerdote que Cristo tiene, si tú lo puedes agarrar y tener y retener como una convicción, it will absolutely set you free. Absolutamente te va a librar. That's the boast of our hope. That's the boast of our faith. Es la cosa más gloriosa de nuestra fe. But we must maintain that. Listen, we must maintain that hope to the end. Pero tenemos que mantener firme esa esperanza hasta el final. So important that we recognize Jesus as high priest and apostle. Es tan importante que reconozcamos a Jesús como apóstol y como sacerdote. And not turn loose of it. Y no soltarlo. Hang on to it. Mantenerlo. The confession of our faith. We have considered him and we know him. Mantenerlo como una confesión de nuestra fe. Que lo hemos considerado y lo hemos conocido como nuestro apóstol y sumo sacerdote. Verse 7, therefore, just as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as when they provoked me, as in the day of trial in the wilderness. Versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyen su voz hoy, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Yes, that's far enough. Uh-huh. Don't harden your hearts. No endurezcan sus corazones. Today, the voice of the Holy Spirit is speaking, and the Holy Spirit is saying, do not harden your hearts to this fact. Hoy mismo, el Espíritu Santo está hablando, y él nos está diciendo, no endurezcan sus corazones a este hecho. Merciful high priest. Que él es un sumo sacerdote misericordioso. Don't harden your heart to that fact. No endurezcan sus corazones a este hecho de que él es un sumo sacerdote misericordioso. Now we're going to get into something here very important, but before we get there, about entering into that rest. Vamos a entrar en algo importante aquí, pero antes de entrar en eso de entrar en su descanso. Is there any questions, doubts, comments about what we've talked about so far? ¿Hay alguna duda, comentario, pregunta acerca de lo que hemos hablado hasta ahora? All right, Jeannie, go ahead. Creo que Ricardo también. Okay, no pesqué muy bien. ¿Puedes repetir donde dices? Bueno, en inglés dice, if I lay hold of the, y no alcancé escribirlo. If I lay hold of, and then it ends, it will set you free. It will set me free. I just didn't get the middle part. It's the revelation of him being the high priest, the merciful high priest. Okay. Mm-hmm. If I lay hold of the fact or the that Jesus is the high priest, if I really believe it, it will set me free. Is it right to say that? Not just the high priest, but the merciful. Merciful. Thank you. Okay. Because if you have just the position of the high priest without it being merciful, it is not connected to you. Si ves a Jesús como el sumo sacerdote nada más, como un sumo sacerdote, pero no misericordioso, entonces no va a ser conectado contigo. It's going to be a place, a position that he holds without it being personal to you
as a person. Lo vas a ver como una posesión, un lugar donde él está, pero no va a ser algo personal para ti. That merciful, that he is merciful, connects him to me. El hecho de que él es misericordioso conecta a él conmigo. In a very private, intimate relationship. En una relación muy privada y íntima. And I know that he will identify with me in everything that I go through. Y yo sé que él va a identificar conmigo en todo lo que yo, lo que pasa, lo que yo tengo que pasar. He understands. Porque él entiende. Okay. Ricardo, go ahead. Yo creo que el secreto, ¿no?, fundamental, que él quiere en nuestro corazón. De ahí va a ser nuestro sumo sacerdote. Lo vamos a poder seguir también. El secreto está en el corazón. Para mí. Yeah. Right. Entregado a él. Right. Mm-hmm. Sí. Exactly. Right. If he has your heart, he has everything. Si él tiene tu corazón, él tiene todo. Mm-hmm. Ella, do you have absolutamente todo. Amén. Hilda, ¿tenías un comentario? Sí, es sencillo. Yo entiendo que su misericordia estuvo desde que fue a la cruz. Fue pagó. Ahí puedo ver su grande misericordia hacia nosotros. De haber ido a la cruz. Y lo que me asombra más fue, me enseña a mí, y es un ejemplo, este es sumo sacerdote que es Jesús, es su obediencia. Tanto Moisés como él fueron obedientes y fieles. Es lo que debemos de pensar nosotros cada día, de ser obedientes y fieles, y lo demás viene la bendición por añadidura. Son tres cosas, recordar siempre su misericordia. Que fue a la cruz, no fue sencillo. Desde ahí nos muestra su misericordia, ¿me entiendes? Y nos muestra su obediencia. Y si nosotros, como los que estamos preparándonos, estudiando, escudriñando las escrituras, esas tres cosas tienen que estar en nosotros, siempre. Recordar su misericordia, ser fiel, ser obedientes y ser fieles. Y no tanto Jesús como Moisés nos los enseñan. Tan grande, claro que el sumo sacerdote es Jesús. Y no es tan sencillo como se dice. Es un sumo sacerdote, es algo muy especial que nos dio Dios a la humanidad. El sumo sacerdote nos puede entender, como decir, habla nuestro idioma porque nos conoce perfectamente. Y él no se equivoca, porque nos conoce. Dice que sabe cuántos cabellos tenemos en mi cabeza. Uh-huh. Algo grande. Uh-huh. Yeah. There's many people. You've inspired a thought. Esperaste un pensamiento en mí. There are many people that can only think of Jesus and the cross. Hay mucha gente que solamente puede pensar en Jesús sobre la cruz. And I do not want to take away from that because that is so important. Y no quiero quitar de eso porque es tan importante también. But what I think that I'm starting to, not what I'm starting to see, but what I want you to see is that this summa sacerdote goes beyond something that happened 2,000 years ago. Y lo que quiero que vean es que el hecho de que él es sumo sacerdote va más allá de algo que sucedió hace 3,000 años. 2,000 años. Uh-huh. But it is something that is dealing with our sanctification right now. Pero es algo que trata con nuestra santificación ahora mismo. Being the high priest is not something of past, but it is something of past, present, and future. Siendo el sumo sacerdote, no es algo del pasado, sino el pasado, presente, y futuro. Okay. Yes, he fulfilled his role in the past, but he's fulfilling it today. Sí, él cumplió con su papel en el pasado,
Pero él está cumpliendo con su papel hoy. That high priest says merciful to you today. Este sumo sacerdote que tiene misericordia, es misericordioso para ti hoy. And identifies with you today. Y él identifica contigo hoy. And he's taken it on himself to transform you in a process. Y él ha decidido tomar la responsabilidad de transformarte por un proceso. He's a faithful high priest. Es un sumo sacerdote fiel. He's going to get the job done. Porque él va a hacerlo, él va a terminarlo. He gives aid to the descendants of Abraham. Él da socorro a los descendientes de Abraham. Amén. ¿Alguien más tiene un comentario? I think we're going to stop there. I don't think we're going to advance any more in the scriptures. Creo que no vamos a avanzar más en las escrituras. But Hector, you have a hand up? Yes, sir. Hola. 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 No se escucha. No se escucha. ¿Me escuchan? Es un poquito más, se está cortando. ¿Ahora sí me escuchan? Ya. Yeah. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Así. A ver si no digo alguna cosa rara y esa sí me pueden cortar. En este versículo o en este capítulo están hablando de Moisés y citan a Moisés como uno de los sacerdotes que dirigió al pueblo de Dios. Y todos sabemos que por 40 años dirigió al pueblo de Israel y se le prometió la tierra prometida, ¿no? En algún arrebato, en algún enojo de Moisés, le impide llegar ahí. Y nosotros, en muchas partes de la Biblia ponen a Moisés como un ejemplo, ¿no? Pero ahora, no sé si es correcto decir que nosotros tenemos ventaja sobre Moisés al nosotros, a veces tener arranques iguales a los de Moisés, pero aún así nos ha prometido la salvación, no perderla por arrebatos como ese. Entonces, también nos dice la palabra que somos llamados a ser sacerdotes en las casas, en la iglesia. Y quiero que me aclaren esta duda. Nosotros estamos con una ventaja sobre lo que se le dio a Moisés o tenemos que seguir viendo a Moisés como un ejemplo. No sé si estoy correcto. Do we have an advantage over Moses? Or do we still keep putting Moses up like he was really? We definitely have an advantage over Moses. Definitivamente tenemos ventaja sobre lo que tuvo Moisés. We have a new covenant. Porque tenemos el nuevo pacto. He had the old covenant. Él tuvo el antiguo pacto. His was obedience before favor. Lo de él era obediencia y luego el favor de Dios. But we have a new covenant, which is favor of God, so that we can obey. Y nosotros tenemos el nuevo pacto que dice que te voy a dar favor para que puedes obedecer. Moses saw God face to face. Moisés vio a Dios cara a cara. We have God in our heart. Nosotros tenemos Dios en nuestro corazón. Much more powerful, much more intimate. Más poderoso, más íntima. That's a reality that we have that he did not have. Es una realidad que tenemos que él no tenía. He saw God in a nube. Él vio a Dios en una nube. I see him within my own soul every morning. Yo lo veo dentro de mi alma cada día. Okay. The Spirit of God is always speaking to me.
El Espíritu de Dios siempre me está hablando. He doesn't have to meet me at a tent of meetings. Él no tiene que verme en la campaña de reunión. Tenía una tienda de reunión, ¿no? No tengo que esperarle en la tienda de reunión. Everything that Moses had was an exterior experience. Todo lo que tenía Moisés era exterior, una experiencia exterior. Everything that I have is an interior experience. Y todo lo que yo tengo es una experiencia interior. So, we have so much a greater benefit. So, sí, tenemos mucho beneficio mayor. Much more. Did that answer your question? Eso sí, contestó tu pregunta. Yeah. Okay. He was faithful. Él fue fiel. In what was given to him. Con le fue dado. We need to be faithful. Y necesitamos ser nosotros fieles. What has been given to us. A lo que nos ha sido dado. Jesus was faithful to establish that which we follow. Jesús fue fiel en establecer aquel que nosotros seguimos. And if we follow what Jesus says, then we truly have faith. Then we're going to come into a place of rest. Y si seguimos lo que Cristo ha puesto para nosotros o ha dicho, y nosotros tenemos fe, entonces vamos a entrar en un lugar de descanso. And that's what we're going to talk about next week. I mean, we can come into a place where we know. Es lo que vamos a hablar la próxima semana. Podemos actualmente entrar en un lugar donde sabemos. Jesus is my merciful high priest. Donde sabemos que Jesús es mi sumo sacerdote misericordioso. And he's with me 24 hours a day. Está conmigo 24 horas al día. I can rest. Entonces puedo descansar. I can enter into that place. Puedo entrar en ese lugar. With God. Con Dios. Knowing that Jesus is there within the veil to bring me through. Sabiendo que Jesús está ahí dentro del velo para hacer que yo puedo entrar. Not only enter, but habitate. Y no solamente entrar, sino habitar allá. In that throne room of grace. En el cuarto del trono de gracia. It's a marvelous revelation that we're about to come into. Es una revelación maravillosa que estamos a punto de entrar. Don't harden your hearts, guys. No enderezcan sus corazones, por favor. We're going to be seeing some things that's probably going to be surprising to you. Quizás vamos a ver algunas cosas que te va a sorprender. But just remember that he is a faithful high priest. Pero solo recuerden que él es el sumo sacerdote fiel. And merciful. Y misericordioso. That's a big one. Ese es uno muy grande. It's merciful. Que él sea misericordioso. Well, any other questions before ¿alguna we go? Otra pregunta antes de terminar? No queremos que nadie tenga dudas. Go ahead, Jeannie. Nada más quiero saber si entendí bien esto, cómo lo puse. Que Moisés, es que no sé si agarré bien las palabras, Moisés tenía que ser obediente para recibir el favor, o sea, el favor, la bendición. Y el nuevo pacto es lo contrario. El favor, la bendición, vienen antes de obediencia. La obediencia. Estoy bien entonces como lo puse. Sí, lo que él está en su libro. Ese es un punto muy importante, que donde el favor de Dios en el nuevo pacto viene a través de Cristo para que podamos obedecer. Pero nadie pudo obedecer en el antiguo pacto. No era posible porque tuvieron que obedecer para recibir el favor y todos fallaron. Sí, entonces el antiguo pacto era exterior y el nuevo pacto es interior. ¿Estoy correcta? And the experience that Moses had was an external experience with God. Y la experiencia que Moisés tuvo era todo en exterior. But we have the internal. Pero nosotros tenemos la experiencia interior. Amén. Gracias.
All right. No other questions? ¿Ninguna otra pregunta? No? No. Okay. Pues, Padre, gracias, Señor, por su misericordia. Uh-huh. Enviando a Cristo, y Cristo, gracias por ser nuestro sumo sacerdote con misericordia uh-huh. y fidelidad. Uh-huh. Tú eres fiel a nosotros y tú eres misericordioso de nosotros. Gracias. Gracias uh-huh. por lo que has hecho. Pero gracias por lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer. Todo en su tiempo, todo en su control. En el nombre de Jesucristo, yo descanso. Gracias, Padre. Amén. 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 Ok, nos vemos la próxima semana. The recording. Yeah, you did record it, right? Yeah. Yeah. Y voy a apagar la cosa aquí. Grabación.